Y bueno, gente del universo universal, ¿cómo están ustedes? Aquí estoy yo, el maravilloso iFlower. Nadie te conoce. Y nadie te preguntó. Bueno, pues ahora este gameplay, no sé si llamarlo un gameplay, va a ser un video corto. Lo que quería hacer era probar un hack de Super Mario 64 que me encontré bastante interesante, en donde incluyen las mecánicas del flood del Super Mario Sunshine. Así que no voy a hacer más larga la intro. Y ¿por qué no vas a hacer más larga la intro? Pues porque hoy estoy en mis días de vago. Y bueno, pues aquí estamos. Básicamente puedo decir que esta es la segunda vez que estoy intentando grabar esto, porque la primera pues se me bugueó y no me funcionó el flood. A ver, con estos controles son con los que los cambio, así que este se ve práctico. A ver, por Dios, no me digas que otra vez se me bugueó. Pero una razón de que funcionan todos los flujos, desde este hasta el propulsor y este otro, pero el único que no funciona es este también está funcionando. Simplemente pienso que es algo grandioso pensar en todas las posibilidades que puede tener este juego, que de por sí son varias, junto con el flup, o sea, con esta cosa. Si es que no fuese por las limitaciones de un teclado, porque el mío no me permite presionar más de 4 teclas a la vez, o sea, no me responden. A ver, voy a intentar correr rápido. ¿Cuál era? Este era. A ver. Ahora, ¿por qué no me responde? ¿O tal vez no me responde? Ah, ahora sí. Wow, ok, no sé controlar esta cosa. A ver. Wow. Ok, estoy corriendo a la velocidad de la luz. Bueno, no exactamente, pero sí estoy yendo bastante rápido. Ok, creo que esto me podría servir para algo bastante interesante. Una hora después. Bien, pues ahora quiero ver cómo me ganas. Cuando yo tengo esta cosa. Ah, claro, se me bugueó. Bien. Prácticamente no cuenta como trampa si es que no utilizo los cañones, por lo que prácticamente esto es legal. Ah, no aprendo a controlar esto. Bien. Ok, no sé cómo estoy haciendo esto. Ah, no. Y por ahí también me lo cuenta como trampa, así que wow. No sé controlar tanta velocidad. Ya casi. Y llegué, listo. Ahora solo tengo que esperar a que pues él venga. ¿Dónde está? Ok, algo me dice que me voy a pasar un largo rato esperando aquí parado. Mucho más tarde. Bien, ya casi llega. Y llegó. A ver. No me lo contó como una trampa. Pero igual, no quiero creer que es tan fácil con esta cosa, este gameplay. Yo quiero intentar una cosa más osada. Cuando me respondo otra vez este flood. La madre, ¿por qué siempre se me buguea el mismo? Bien, ¿ven ese islote que está ahí? Ahí a lo lejos, ese con la moneda roja. Bien, quiero ver si hay una forma de alcanzarlo con este flood en específico. Sí, solo necesitaría tal vez un salto largo y activarlo y que no se me bloquee el teclado, claro. A ver, solo voy a girar un poco la cámara y ahí voy. Bien, este flip es un tanto fácil por el hecho de que tengo la posibilidad de que la plataforma está un poco, pues, cerca. Así que lo voy a intentar ahora con este flip que parece un cohete. No sé si estoy intentando antes y es un tanto más difícil ahora en donde estaba. Aquí está. Ok, ese no era mi plan. A ver, necesito tomar un poco de viada. Y no me responde el teclado. What the heck? Bueno, a ver un... No tiene cañón. Ok, creo que se me acaba de ocurrir una idea con lo que me pasó hace un segundo con el cañón. A ver, voy a intentar meterme el cañón. Ahora lo apunto hacia lo más alto y disparo y listo. Ahora, ese no era mi plan.
Now the world don't move to the beat of just one drum. Bueno, pues lo voy a intentar otra vez. Y lo que voy a intentar básicamente es ver si, aún con el flute, lanzándome para lo más alto y después cayendo, puedo hacerme daño de alguna manera. A ver. Vamos, vamos, y... decepción. Bueno, aún hay varias cosas interesantes que quiero intentar con esto. El nivel de velocidad. Aquí está. Ahora. A ver. Quiero marearlo. Quiero marearlo. Quiero marearlo. Y no lo estoy consiguiendo. Bien, ya descubrí que él no lo puedo marear, pero por esta parte. Así tampoco me puedo atacar. Ah, no, no quería hacer eso. Bien, yo giro su alrededor y él no me puede atacar. Eso fue lo que siempre quise hacer desde pequeño. De alguna manera, molestarlo, pero que él no me puede hacer nada. Ay, Dios, ya me marié. Wow, eso no me pasó la primera vez. A ver... ok, creo que bugué a Mario por un segundo. Wow. Esperen, más o menos cuánto sería el salto más largo que podría dar con esta cosa. A una, a las dos y a las... ah, no, no me responde tantas teclas a la vez. Ok, estoy débil, estoy débil. Mejor voy por un poco de monedas. Y tengo una buena idea para ello. Bien, voy a experimentar con algo otra vez. Voy a experimentar dando vueltas a estas cosas a velocidad máxima. Para que me esté mareando, por Dios. Para que me den monedas. Si es que Flux me permite hacer esto. Por Dios. Bien. Ok, está para recuperar vidas, no para perder vidas. Ok, no sé qué clase de bugs son estos. O sea, es como que el agua le está saliendo de la cabeza o algo así. Ok, esto es un tanto extraño cuando te pones a analizarlo. Bueno, pues ahora sí vamos a dejarnos de tonterías y vamos a hacer algo en serio interesante. Quiero ver si puedo enfrentar al rey Bob Omba con estas cosas. Quiero ver si de alguna forma sí tengo una ventaja o una desventaja, ya que a esta velocidad obviamente me puedo caer al vacío y morir. Pero quiero ver qué tan interesante sería enfrentarlo con estas cosas puestas. Así que... ok, acabo de descubrir algo muy curioso y también bastante extraño, un tanto perturbador también, pero miren. No sé por qué demonios pasa eso. Listo, ahora sí finalmente ha llegado el día de enfrentarnos al rey Bobomba con estas cosas puestas. Vamos a ver qué tal sale esto. Bla 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 bla. Muchas cosas me interesan. Bla 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 bla. Listo. Ahora vamos. ¡Wow! Bueno, no puedo decir que no me esperaba que pasara. ¡Pero qué imbécil! Ahora sí vamos con esto, pibe. Ven, ven, que quiero ver si me atrapas. Ven, 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 un poco más. Y me voy al demonio. ¡Uy! Pero igual me atrapaste. Bien, vamos a cambiar de flu. Para ese. Paso por encima suyo. Y él ni siquiera se da cuenta, ahora estoy detrás. Y... ¡Ustrema! Ah, ¿cómo se nos sabe esta cosa? ¡Pero qué imbécil!
Listo. Bien, otra vez voy a pasar por encima. Esperen. Eso tiene un límite de tiempo. Sí, sí, tiene un límite de tiempo. A ver. Lo tengo. Ahora. Esperen. Tengo una pregunta. ¿Qué puedo así? Oh, así puedo ir más rápido que. Carlos, que va muy rápido. A ver, lo vamos a bajar y. Wow. ¿Se supone que pase esto? O sea, ya no estamos en la batalla, pero la música sigue sonando. Entonces, ¿qué pasará si volvemos a la batalla? Una hora después. Ok, pues el camino 3 para la batalla fue que me di cuenta que la música volvió a la normalidad por alguna razón. Creo que acabo de buguear la música. O sea, primero lo que se me bugueó fue Flute, luego fueron los gráficos. Y por último, la música. Ahora que me falta, que se me buguee. ¿Pos el juego entero? ¿Qué demonios? Bueno, pues eso ha sido todo el video, bastante corto como mencioné. Lo único que quería hacer era probar este hack bastante interesante, el cual dejaré el link en la descripción, el cual fue creado por Case Emanuar, Case Emanuar, como sea que se diga. Y él también creó bastantes hacks interesantes de Super Mario 64, después de todo, porque él fue quien creó Last Impact, o también como sea que se diga. Y se está durmiendo y durmió. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar el gameplay de hoy, entre comillas. Y bueno, pues no veo una mejor forma de terminar en el gameplay que atrapando una estrella. Bueno, pues como decía, atrapando una estrella, sí, una estrella. Ahora sí. Y bueno, pues eso fue todo, adiós amigos. Esperen, si esto es un mod de Super Mario 64, pero con las mecánicas de Flu. O sea que esto es como un Super Mario 63, pero en 3D. Esperen, pero si Super Mario 63 es Super Mario 64, pero en 2D. O sea, ¿esto es un Super Mario 64 en 2D, en 3D?